No quiero dar demasiada importancia a lo que ha ocurrido, aunque está ahí. Y lo Pero que se te va a presentar, sí, Paco. y lo que me interesa a mí es que los jugadores miren adelante. Es decir, el pasado nos tiene que servir para que nos piquen nuestro orgullo, ¿no? Todo lo que ha pasado en todos estos años atrás nos tiene que servir para darnos cuenta que, como expliqué el otro día, el equipo, si quiere demostrar que es un equipo grande, no puede seguir en esa dinámica, porque entiendo que cuando un equipo tiene los resultados que ha tenido Cruz Azul en estos últimos años, se produce una pérdida de prestigio importante, ¿no? Dijiste que ya no era grande Cruz Azul. El equipo. Ok. Yo creo que quiero diferenciar equipo, club y afición. Entiendo que Cruz Azul, cualquiera que llegue a ver sus instalaciones, cualquiera que conozca su afición, cualquiera que conozca su historia, tiene que reconocer que Cruz Azul es un club grande. Pero el equipo lleva muchos años sin demostrar que es grande. Imagínate que el Madrid ahora se tira 5 años quedando el décimo, el decimosegundo, el decimotercero. Es decir, perdería muchísimo prestigio del que se gana año a año. Pero me refiero al equipo. El club seguiría siendo uno de los mejores del mundo. Entonces entiendo que los que tenemos que dar un paso adelante y ponernos a la altura de la afición y a la altura del club es el equipo. Porque el equipo en estos últimos años, por las razones que sean, no ha demostrado ser un equipo grande porque los resultados no han sido de un equipo grande.